Hola, esta noche, por segunda semana consecutiva, seguiremos en compañía de esa figura fundamental de la historia del jazz, uno de los más grandes trompetistas de todos los tiempos y cuya importancia en la evolución de nuestra música sobrepasa incluso los límites de su propio instrumento, Dizzy Gillespie. Thank you.
Muy buenas noches y bienvenidos a otro Jazz entre Amigos, que hoy también está dedicado a esa figura clave del jazz contemporáneo, que es el trompetista Dizzy Gillespie. El que fue el joven revolucionario de los años 40 es hoy todo un símbolo de la salud granítica de la que el jazz goza en el presente. Maestro incontestable e incontestado de una pléyade de músicos, ha creado una escuela en la que todavía hoy se puede decir que es difícil encontrar un alumno que haya podido superarle. Tras la disolución de su primera orquesta en 1950, Dizzy formará diversos grupos pequeños en los que destacarán sidemen importantes como el guitarrista Kenny Burrell o un joven saxofonista llamado John Coltrane. Creará su propia marca de discos, Dizzy, y participará en las giras del Jazz at the Philharmonic de Norman Granz. Tendrá que esperar, sin embargo, a 1956 para, con la ayuda del Departamento de Estado norteamericano, volver a formar una gran orquesta que realizará una gira por África y el Medio y Lejano Oriente. En esa orquesta destacarán solistas hoy tan famosos como el saxo alto Phil Woods, el tenor Benny Golson, Quincy Jones a la trompeta o el batería Charlie Percy. En 1958 volvió a dirigir grupos pequeños. De todas formas, su carrera hace ya tiempo que está sólidamente establecida y ya no pasa un año sin que venga de gira por nuestro continente. Sin embargo, cuando puede, de vez en cuando, cada vez que puede, vuelve ocasionalmente a salir al escenario al frente de una gran orquesta, como la que presentó en 1961 en el Carnegie Hall con el pianista argentino Lalo Schifrin, o la Reunion Big Band de 1968 con la que actuó por Europa. Lo que quizá no sepan unos cuantos sobre este hombre de inteligencia poco común, con fama de jugador de ajedrez peligroso y conversador ameno y versado en cualquier tema, pero especialmente en política, es que en 1964 y también 1972 se presentó a las elecciones presidenciales norteamericanas. Y no era una broma, lo hizo de veras. Claro que sus intenciones de rebautizar la Casa Blanca como la Casa de los Blues, de nombrar a Miles Davis jefe de la CIA o a Ray Charles para la Biblioteca del Congreso no pretendía que se las tomaran en serio. Pero también tenía sus ideas de cómo solucionar el paro. What this country needs is 24-hour day working. People work 6 hours a piece. You know, 6, 12, 8, 4 shifts. And keep all the stores and everything open 24 hours. And then everybody be working. Or that would take up that big slack. Wouldn't that be nice? You could wake up at 3, 4 o'clock in the morning and say, well, I want a suit. You want to buy a suit? That would be nice. Este es Dizzy Gillespie, el músico cuyos mofletes exageradamente hinchados, una técnica de soplar que solo le sirve a él, provocan inmediatamente los comentarios sorprendidos de los espectadores novatos. El hombre cuya trompeta se curvó en 1953 cuando, por accidente, alguien la pisó en el escenario de un club en el que tocaba Dizzy. Al intentar comprobar si su maltrecha trompeta sonaba aún, Gillespie descubrió con sorpresa que se escuchaba mejor con el pabellón para arriba. Y así fue como la hizo reparar, pero dejando el famoso ángulo de 45 grados. Un músico que posiblemente no es una fuerza bruta de la naturaleza como lo fue Louis Armstrong, ni un lírico inspirado como lo era Miles Davis. Él consigue cautivar al oyente por la concentración excepcional que su discurso musical conserva, incluso en sus frases más exuberantes, y por la solidez de un estilo que no alteran ni el esfuerzo instrumental, que aparentemente Dizzy no precisa, ni las fantasías humorísticas que aparecen aquí y allá en sus solos. La fogosidad de sus improvisaciones a tiempo rápido exige un virtuosismo del que jamás abusa o exhibe inútilmente. Este maestro sabe tocar con modestia. Puede ser barroco sin recargos gratuitos, o construir un solo de lo más económico. Eso queda patente en los tiempos medios y en los lentos. Cualquier adorno sencillo que inventa es un modelo de elegancia y claridad. Vamos a volver al pasado verano, al concierto de San Sebastián, con lo que seguramente fue el auténtico plato fuerte de la velada. Se trata del tema que Dizzy Gillespie compuso en 1942 y que se transformó en el caballo de batalla de todos los boppers.
el famoso Night in Tunisia, Noche en Túnez. Un detalle, hubo un invitado especial en este número. Aquella noche, en primera parte, había actuado el trompetista yugoslavo Dusko Gojković en compañía de nuestro compatriota Vladivás. Recordaréis que hace un mes, en Jazz Entre Amigos, os ofrecimos precisamente ese concierto. Dizzy y Dusko son viejos amigos y además este último es un discípulo incondicional de Gillespie. Como era de esperar, el viejo maestro le invitó a unirse a la banda y aquí está el resultado. Thank you.
Thank you.
De la película de 1947, Jivin' in Bebop, de la que os pusimos algunos extractos en el pasado programa, hemos guardado para este un último tema, y es que nos ha parecido interesante llevar a cabo aquí un pequeño juego comparativo. Se trata de una de las composiciones más endiabladas y vanguardistas que escribieron Dizzy Gillespie y Gil Fuller en toda su carrera. Lleva además un título significativo para la época, Things to Come, cosas por venir o las cosas que han de llegar. Resulta que la banda de Donosti 88 tocó también ese tema en el concierto. Así que os los vamos a poner los dos juntos, a continuación el uno del otro. Dos versiones separadas por 41 años. Y como dice Dizzy en la película de 1947, "You ain't heard nothing yet." Todavía no habéis oído nada. Hold tight, Bucky, old boy. You ain't heard nothing yet. Thank you.
Impresionante, ¿verdad? Ahí estaba, con esas cosas que quizá todavía están por llegar, resumiendo 50 años de magistral carrera mucho mejor de lo que todos nosotros podemos hacerlo en tan solo dos programas. Es posible que su faceta bromista y divertida, tanto en el escenario como en la vida real, oculte al público la verdadera dimensión de este artista consciente y organizado. El absoluto dominio instrumental, el sentido riguroso del tiempo y el control que ejerce en todo momento sobre la orquesta demuestran que, por detrás del showman, el músico y el técnico están siempre alertas. Dizzy Gillespie consiguió elevar la trompeta solista a niveles desconocidos hasta entonces en jazz, tanto en el plano instrumental como en el conceptual. La velocidad de ejecución incomparable, unida a un control total del registro sobreagudo, no son sus únicas aportaciones. Fue también y sobre todo en el acabado, el pulido y la extremada precisión de la emisión y sucesión de sonidos donde reside su importancia. Todo esto unido a un concepto riguroso del fraseado, a una colocación casi matemática de las notas y por encima de ello un agudísimo sentido de la armonía, hacen de él un indiscutible innovador de la música de jazz en los tiempos modernos. We'll be right back.
We'll be right back.
Y con este tema, tocata, compuesto por el pianista argentino Lalo Schifrin, para la famosa suite Gillespiana, hemos llegado al final de estos dos programas que giraron en torno a esa gigantesca figura del jazz de todos los tiempos, el trompetista Dizzy Gillespie. Un hombre que tras haber celebrado el pasado año 1987 sus bodas de oro con la profesión, celebraba en este año 88 otras bodas de oro, sus felices y tranquilos 50 años de matrimonio con su esposa Lorraine, con quien se casó en 1938 y que desde siempre fue su mejor consejera y apoyo más firme. Gillespie, al que deseamos muchos años más de vida, conservando ese proverbial buen humor, y al que nunca sabremos agradecer bastante toda la maravillosa música que nos ha regalado siempre. Bien, nosotros nos despedimos ya hasta el próximo programa, os damos las gracias por vuestra atención y, por supuesto, como está al caer, desde aquí y en nombre de todo el equipo, os deseamos a todos una feliz salida y entrada de año. A ver lo buenos que sois en 1989. Adiós.